municipio de Zacatlán existen historias detrás de sus sectores productivos. Y es que en este pueblo mágico, cada negocio o pequeña empresa guarda detalles dignos de conocerse. Es así como doña Cristi Olvera y don Miguelito Ortega y Paz nos comentaron parte de su historia. En esos años que nos casamos los dos, ya francamente yo veía cómo trabajaban ellos. La tintorería. Ajá, cómo la trabajaban, porque yo llegué allí a donde estaba la tintorería. Para esto mi cuñada ya después, cuando nos íbamos a casar, dice, yo me voy a mi casa, a su casita donde ahora vive. Y yo le decía, no, pero pues ¿por qué? O sea, puedes estar acá con nosotros. No. Dice, el casado casa quiere, dice. Yo voy a estar acá también con ustedes. Entonces ella se fue a vivir y nos dejó a vivir con mi suegrecita. Entonces, pero ellos ya estaban trabajando. Pero yo para mí he llegado a pensar, era una tintorería dormida, ¿sí? Porque sí tenían trabajo. Pero y, tranquilo. Ajá, no, muy tranquilo. Incluso dilataban mucho tiempo para entregar la ropa. Pero yo no sabía de negocio nada. Entonces decía yo, pero ¿cómo voy a creer que si ya tiene una semana que llegó la ropa y no la entregan? ¿Y por qué? A la mera de la hora, mi suegrecita la empezaba a trabajar y ya la entregaba. Entonces para mí, yo iba ya como que viendo ese detalle. A lo largo de los años han formado una gran familia y a la par fundaron su propia empresa, Tintorería La Estrella. Pero, ¿por qué el nombre de Tintorería La Estrella? Cuando veía yo que ya, pues, ya era una cantidad muy fuerte que se tenía que pagar, entonces voy con el señor Felipe Arroyo, que era el de recaudación de rentas, era recaudación de rentas. Y pues que le platico el problema. Le digo, ay, oiga, es que es mucho dinero. Pero ya me medio empezaba a interesar, pero todavía estábamos en la calle de León. Y me dice, ¿sabe qué puede hacer? Dice, que lo dé de baja. Y crear un nuevo. Ajá, porque era Tintorería México. Y ya estando en Bravo, entonces ya ahí como que hubo el cambio. Y ahí nace la Tintorería La Estrella. La Estrella. ¿Y por qué se llama La Estrella? Pues, ¿les gustó? Bonito, sí. Yo pensaba en una estrella y que iluminara mi vida, todo lo que estaba yo viviendo. Y gracias a Dios se me bajó el cielo lleno de estrellas. Así es. En el año 72. 1972. Sí, y entonces ya se cambió le dije, me dice don Felipe, dice mira, que la pongan a nombre de otra persona, a lo mejor sea tu suegra, a lo mejor tu cuñada, a lo mejor tú, así me dijo. Yo voy a platicar con mi esposo. Ya fui y le platiqué, mira, la situación está así, ya sabes. Entonces me dijo, dice, la pongo a tu nombre. Ya fue cuando él me dijo. Desde allí ganaste puntos. Con más de 50 años sirviendo a la comunidad de la Sierra Norte de Puebla, hoy por hoy, sus hijos continúan con este legado de gran tradición y amor, sirviendo con responsabilidad a todos y cada uno de sus clientes en esta demarcación. El tratamiento de una tintorería es prenda por prenda. Si a lo mejor se combinan en colores o en texturas o los procesos que tiene que llevar, una que otra prenda. Pero cada pieza se le da su tratamiento especial. Ahí es darle el cuidado a una sola prenda. Y en el de lavandería, pues es ya por montón. Y aquí en tintorería es por pieza. Ahorita tengo aproximadamente fijas, tengo 6 personas. Y eventuales que a veces cuando hay temporada o cuando se requiere que sube el trabajo, pues a veces somos hasta 10 personas o 12 personas. Pero las personas fijas que tengo son personas que están con nosotros ya de muchos años. O sea, tienen realmente
la capacidad y la experiencia de tratar cada prenda. Con decirte que hemos recibido hasta el sagrado traje de la Virgen María de aquí de Zacatlán, unas dos ocasiones. Eso depende del cliente, donde gusten elegir. Ahorita no somos la única tintorería en Zacatlán, pero sí somos muy poquitas, somos dos o tres, y depende del cliente. Y dos o tres ocasiones el cliente ha puesto la confianza en nosotros. Hemos trabajado el traje de la Virgen de aquí de Zacatlán, los vestidos de reina de las ferias de Zacatlán. Trabajamos prendas muy delicadas y muy especiales, también los trajes de charro. Por ahí tenemos unos artistas aquí en Zacatlán que tienen la confianza, la depositan en nosotros, dándoles servicio a sus prendas. Son trajes de charro con botonadura de plata, botonadura de oro, y que la verdad eso me llena de orgullo porque ponen esa confianza en nosotros. Vestidos de novia de muchas clases, desde que traen las caudas enormes, 5 o 6 metros, llenas de piedrería, de olanes, de tul. Entonces, lo sabemos trabajar. Como saben, en la historia, mi mamá, mis padres nos hicieron favor de repartir esto a mi hermana Cristi, mi cuñado Carmelo y a mí, dándonos a partes iguales, porque siempre han sido muy equitativos, muy amorosos con sus hijos y nos han tratado de manera igual. A mi hermana y mi cuñado le dieron todas las comunidades de los alrededores de Zacatlán y a mí me correspondió la ciudad de Zacatlán con la ciudad con Chignahuapan, que yo voy los miércoles a Chignahuapan y tenemos ahí ya también la clientela de hace muchos años, desde ellos que hacían su ruta hacia allá. Después mi hermano Miguel también vino a apoyar. De hecho, pues en esta tintorería hemos participado todos, pues de alguna manera, ¿no? Mi hermano Miguel también le apoyó a mis papás, mi hermano Leonel en su momento también apoyó a mis papás, después Cristi y Carmelo también estuvieron llevando la tintorería y pues hasta que hacen esta repartición, pues ahora actualmente pues soy la dueña de la tintorería y estoy pues con toda la pasión y todo el amor a mi tintorería para servirles a todo Zacatlán y a los que gusten. Porque de hecho hasta de Huauchinango han venido, de varios lugares, y porque la recomiendan. La tintorería La Estrella está y estará por toda la vida. Está en Licenciado Benito Juárez, número 19. Nuestro teléfono de ahí de la tintorería es 797-97-536-48. Y pues a mí me encuentran como Leti Ortega para lo que se les ofrezca. Sí soy celosa con mi trabajo, a lo mejor no puedo exponer todo lo que trabajamos, también por respeto al cliente, porque pues son sus prendas, pero en realidad tengo muchos trabajos muy delicados y muy especiales, que de verdad hay mucha gente que ha quedado muy satisfecha y muy contenta. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales. ¡Tintorería La Estrella! Plataformas digitales.